Sí. Miguel, ¿la playera la trajiste para regalarla? No, la traje aquí, mira, ahorita de una vez vamos a hacer la entrega. Espera, entrega. Me quito. Sí, con mucho gusto. ¿Cuál te quieres poner tú? La que usted quiera, yo me pongo la blanca. Yo me pongo la blanca. No, está bien. No, bueno. Pero esa es el hobby. No, esta no es del hobby, la hice un poquito más amplia para que entrara sin problemas. Ya está foto, le voy a tomar. Qué pena, qué pena. Apuestas son apuestas, yo sé que usted es todo un caballero y va a pagar apuestas porque ya el bigüín ya no existe, entonces vamos a... ¿Cómo sabes? Ya me dijo aquí, ya me pasó la nota. A ver, ya se cayó el micrófono. Así está, ahí va. ¿Cómo la quieres poner? ¿Así? Así. Eso es... ¿Está ahí? ¿Toda ese completa? Es un hombre. Todas. No payasadas. Sí, muy bien, ¿eh? ¿Completa? Completa. Imagínate lo que estaba diciendo. Yo voy a poner José Ramón atrás. Sí, es verdad. A ver, miren, mira, ahí está la nueva, adquisición del equipo América. Ahora ponte tu la nueva adquisición del equipo América, el oye, señor. Muy bien, José Ramón pagando la apuesta. Muy bien, muy bien. La de hobby. Pues ojalá y me quede en un futuro. Sería buenísimo, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, infla. Te queda bien esa playera. Ah, mira, nos vamos a contratar uno y el otro. Pero aquí el señor. La nueva contratación del el equipo amarillo. Miguel Guevara, te ves, pero... El micro, si puedes, para que te escuches. Miguel, te ves como Cristiano Ronaldo, este programa, ¿eh? Es histórico esta foto, programa, esta las fotos foto, están tomando. Lo que consiguió. Te ves como Cristiano Ronaldo, la verdad, Miguel. Que miren, ver, este sí es un hombre. ¿Cómo fue la apuesta? No, pues, el señor me dijo que me iban a echar de la América, yo le dije que iba a ser campeón. Y si eres campeón, me pongo la... Si eres campeón, la primera. No, si eres campeón, me pongo la camisa de la América. Se lo acepto, Miguel, porque me cae muy bien, porque es buen técnico. Señor. Y yo le deseo lo mejor. La verdad, tengo que... Le deseo mucha suerte. Reconocer que vaya bien. Es un hombre y no, me siento y no así otras como, cosas. No, muy bien. Siento como... disfrutar esa camisa un rato. Dicen que rayan los coches. No importa, esa camisa, ¿no? Sí, disfrútela un poquito. La verdad que te va a sentir bien. Ojalá yo un día de estas me pongo una de estas. A lo mejor un día te pones una de esas. Sí, ojalá, imagínese. Sería... ¿Cuál te gusta más, esa o esa? Las dos, cualquiera de las dos que me ponga el ya día. Lo habías hecho una vez, José Ramón, por un tema... Lo hice por un tema... De apuesta. No, por un tema de beneficencia. Como la exclusión aquella de San Juanito. Esta sí fue de apuesta. Ahora puse la camiseta aquella de Águila. De la de Águila. Pero pagaron, ¿cuánto vas a pagar? Ah, no, estás pagando tú a mí. Miguel, te pido un favor, vamos a invertir el tema. Siento, tú eres en ese momento el que entrevista. Sí. Pregúntale, por ejemplo, cómo se siente con la playera, qué número le gustaría tener. Señor José ¿qué Ramón, posición le gustaría tener en el América? ¿Qué posición quiere adquirir usted en el América? ¿Cómo se siente en la nueva posición? Auxiliar para descargar todo. No, le voy a decir, siéntate ahí, porque si no, nos van a echar. No, pues que le digo, lo llevé yo para que me calmara y de repente lo vaya gritando. Y le digo, y bien los árbitros, no, ya, pues a ti te aguantamos más, pero ¿qué se siente? Yo, pues, siéntate ahí, baño, nos van a echar a los dos. Es buen tipo, Baños, ¿no? Extraordinario, además ve muy bien el fútbol. ¿Te ayuda? Ayuda mucho, muchísimo. Y ahora tengo a Diego Ramírez, también hijo de Chucho, que también me ayuda mucho allá arriba en, con el micrófono ahí, con el walkie-talkie, estamos ahí. ¿Qué le falta en su fútbol para fin? Yo creo que ganar una competencia importante. Libertadores, llegar a una final del Mundial de Clubs, como clubs y obviamente como selección, pues hacer un Mundial realmente bueno. Miguel, tú sabes la alegría que le diste a los americanistas con el título, pero la que le acabas de dar a los americanistas con esto. No, bueno, es que el señor ya por fin, quiero decir que el señor es todo un hombre. Gracias, vos, Miguel, Caballero, no, gracias a usted, porque la verdad... Y te ves bien con esa camiseta. No, ojalá. Si te ve Mourinho quizá, pero si te ves bien. Puede ser el Mourinho, ¿ah? Te ves bien con esa camiseta. No, sensacional. La verdad que se le ve bien, ¿eh? Se le ve bien, pues... Vamos a pausa mientras me la quito rápidamente, porque traigo un zapato ligeramente sucio.